llegó Silvia Visconti, salió de la batalla en el sanatorio y se vino para acá, firme como una aguerrida militante. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Bien, bien. Por suerte bien. Buenas tardes para todos y para vos y para toda la audiencia. Y acá compartiendo este espacio y un matecito, también un matecito de la tarde en una tardecita muy fría acá por Montevideo. Acá también. Bien. Me dijo el taxista que hoy a la mañana empezó a hacer frío acá. Sí, sí, hoy muchísimo frío aquí en el Uruguay también. Bueno, en el espacio de la semana pasada, te acordarás, Daniel, que estuvimos hablando un poquito a grandes pinceladas del carnaval en el Uruguay, básicamente Montevideo, y de la murga. Y hablamos un poco de los antecedentes de esa murga y de cuáles fueron sus características. Pero en realidad la murga como género particular del carnaval se afianza en el Uruguay a partir de 1920, en realidad. Porque ahí es cuando incorpora en forma definitiva el redoblante a la batería. Y se transforma de alguna manera en una versión blanca, diríamos, de la llamada de los tamboriles de los negros. Entonces, el redoblante de alguna manera lo que hace es imitar al tambor chico del candombe, mientras que el bombo, que es el otro componente, recrea el sonido del tambor africano más grave. El desarrollo de la fiesta del carnaval en 1920 y a partir de ahí se dio fundamentalmente en los barrios, a través de los tablados, que fueron construcciones populares, porque en realidad eran las reuniones de vecinos, las comisiones de vecinos, los que organizaban esos tablados. Es recién en los años 60, cuando el país imaginado de las vacas gordas, de la tacita del plata, de la Suiza de América, va a sucumbir con la crisis económica, con el avance del liberalismo y con el comienzo de los gobiernos autoritarios, que esta percepción de país modelo va a caer y va a dar, digamos, de alguna manera, inicio a una realidad de confrontaciones, de pérdida de libertades, de enfrentamiento, de represión, pero también ubicando al Uruguay en un contexto latinoamericano de movilizaciones sociales y de luchas revolucionarias, porque hay que pensar que en esos años 60 en el Uruguay se organiza la CNT, es decir, la Convención Nacional de Trabajadores, se produce la reunión de los sindicatos con los estudiantes, hay un ingreso de los estudiantes secundarios a las movilizaciones, aparece el movimiento cooperativo, es decir, hay una cantidad de transformaciones y también la murga se va a transformar en esos años 60. La continuidad va a ser la crítica, porque era la característica de las murgas, y la ruptura va a ser que esa crítica se va a radicalizar. Algunas murgas que eran como tradicionales en el Uruguay, Araca la Cana, por ejemplo, o Diablos Verdes, van a radicalizar sus textos, pero además van a aparecer murgas nuevas en donde el perfil ideológico de izquierda va a ser lo que las marca. Entre ellas, la más conocida, la más importante y la que produjo más cambios fue la murga La Soberana. Esta murga, que nace en 1969, es muy reveladora de estos cambios, porque de alguna manera los carnavales del año 70, a partir del año 70, van a tener este nuevo componente mucho más ideologizado. Pero bueno, en el 74 es el primer carnaval después del golpe de Estado, y entonces el régimen militar aumenta la censura sobre las murgas, sobre todo las que tienen filiación de izquierda, Araca la Cana, Diablos Verdes, La Censurada, e incluso llega a prohibir otras murgas, como por ejemplo esta murga La Soberana, cuyo director y letrista José Milton Alanís va a estar preso durante varios años, acusado de pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional. Durante la dictadura, entonces, la censura se hizo mucho más fuerte, se reforzó, y eso hizo que los primeros años de los carnavales inmediatos de la dictadura
no tuviera mucho contenido, porque se podía decir que muy poco. De todas formas, siguió siendo una referencia porque el tablado era uno de los pocos espacios en donde se podían hacer reuniones colectivas y donde de alguna manera las prácticas culturales más identitarias del Uruguay se podían seguir realizando. Pero a partir del triunfo del no en el plebiscito de 1980, que ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad, el carnaval volvió a ser un espacio privilegiado de resistencia. Aunque la censura siguió siendo muy férrea y los controles fueron muy grandes, hubo una búsqueda de espacios que empezaron a conseguir los letristas, sobre todo, aprovechando que lo que se presentaba frente a la censura era un libreto escrito, pero quedaba por fuera de esa presentación la música que se iba a utilizar y también todo lo que tenía que ver con la entonación, la gesticulación, la teatralización del espectáculo. Y por allí entonces se colaban, por ejemplo, músicas de artistas que estaban prohibidos, se entonaba o se puntuaba diferente la letra para que la gente pudiera entonces entender ese otro mensaje subliminal, diríamos, subrepticio, pero que de alguna manera marcaba la resistencia. Y entonces la censura empezó a hacer agua por ese lado. Surgió entonces la distinción entre lo que eran las murgas compañeras o murgas de La Teja, como se la llamaban, haciendo mención al barrio de La Teja, que es un barrio obrero y con un gran arraigo popular, y las llamadas murgas o murgas de la Unión. Y la diferencia estaba en que mientras las murgas de la Unión hacían crítica, pero utilizando sobre todo, manteniendo un lenguaje picaresco y algo más humorístico, estas murgas compañeras o murgas de La Teja tenían un discurso mucho más radical, con mayor contenido ideológico, ¿verdad? A las tradicionales Diablos Verdes y Aracalacana se le sumaron otras murgas nuevas como La Reina de La Teja y Falta y Resto. Las murgas, al igual que otros conjuntos carnavalescos, fueron en estos años además receptores de artistas que provenían del medio teatral o de dramaturgos que, privados de poder crear en sus áreas porque estaban prohibidos, se volcaron al carnaval, y esto generó de alguna manera nuevas propuestas que enriquecieron fuertemente a la murga. Y por lo tanto, si la intención de la dictadura fue de alguna manera neutralizar a las murgas, esto fracasó, porque las murgas se vieron fortalecidas. La música y las letras inspiraron durante estos años no solamente a otras murgas que surgieron, sino también a otros músicos que construyeron canciones con ritmos murgueros. Y a la vez también esta música inspiró a los jóvenes que se integraron al fenómeno murguero desde los espacios estudiantiles universitarios que antes estaban alejados de esta expresión popular. Un ejemplo de esto es la canción que los estudiantes hicieron himno en sus movilizaciones de 1983 durante la Semana del Estudiante, donde, bueno, produjeron la canción que vamos a escuchar, que es un tema cantado por murgas universitarias: La Entubada de la Facultad de Química, No Hay Derecho de la Facultad de Derecho, Contra la Fachada de la Facultad de Arquitectura y Criticanto de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que les propongo escuchar esta canción de la murga joven de las facultades de 1983, La Marcha de los Estudiantes. Estudiantes a la fuera, venciendo la soledad, la noche se hace día, sal afuera y lo verás. Nuestra casa de destruirá, el pueblo levantará.
nuestra pared solidaria. Somos un dios, un ladrillo más. Los años que siguieron después de la restauración democrática fueron de profundización de la profesionalización de las murgas en cierta medida, e indirectamente causaron la desaparición paulatina de los tablados barriales, porque estos no podían mantener, digamos, los costos que empezaron a tener estos espectáculos. Pero a la vez esto produjo que los clubes y los teatros empezaran a incluir los espectáculos murgueros, y la clase media, que había sido el público nuevo que se había incorporado tanto como protagonista y como espectador de las murgas, lograran que hubiera unos 100 lugares con localidades absolutamente completas durante los carnavales en el Uruguay. A partir del 95 se empieza a desarrollar en el Uruguay además el encuentro de Murga Joven, que aportó frescura y que también revitalizó a la murga. En el Uruguay hay un carnaval de niños con murgas de niños, el carnaval de Murga Joven y el carnaval oficial o de la murga mayor, digamos. A partir del 2001, además, algunas de estas murgas jóvenes, como Agarrate Catalina, La Mojigata o Queso Magro, se incluyeron, además, se presentaron al concurso oficial de las murgas mayores, produciéndose entonces un trasvasamiento también desde la murga joven a la murga de adultos. Y la murga entonces encontró renovación con mejores grupos corales, con la parte coral más trabajada, con mucho teatro, mucha teatralización del espectáculo, y un hilo conductor que mantenía, digamos, la integralidad del espectáculo murguero. Bueno, las murgas uruguayas tienen entre 14 y 17 integrantes y combinan hoy el coro, el teatro, la música, la de la batería tradicional, pero también le agregan a veces guitarra o algún otro instrumento, pero solo por un periodo muy corto de tiempo. Pueden usar 10 o 15 minutos nada más esto. Bueno, esta murga uruguaya que fue capaz de provocar esta fisura en la censura durante el periodo dictatorial no se limitó a la dimensión temporal del carnaval, sino que traspasó las fronteras temporales y también las espaciales, porque las murgas uruguayas viajaron y viajan fuera del país, llevando su música no solo a la diáspora uruguaya, sino a otras colectividades. Los espectáculos murgueros se realizan hoy en Uruguay durante todo el año, en diferentes escenarios. Las murgas graban solas y acompañando a otros músicos.
influyen en los ritmos de otros grupos de músicos del Uruguay, pero también se ha extendido a Chile, Colombia y la Argentina. El origen, en ese sentido, de la murga argentina es también muy antiguo. Se suele atribuir a la mezcla de prácticas de España, aborigen y en especial en el caso de la Argentina hay una fuerte influencia de la negritud. Una suerte de leyenda urbana cuenta que el baile, que es mucho más característico en el caso de la murga porteña, está enraizada simbólicamente precisamente con la esclavitud, o mejor dicho, con la lucha contra la esclavitud. Ese baile con saltos y con patadas, de alguna manera, simboliza la búsqueda de la liberación, y la libertad está de alguna manera manifestada a través de ese baile acrobático y del movimiento de los brazos, que es un movimiento muy libre. Sea esto verdad o no, en realidad hoy en día se le atribuye a ese baile de la murga argentina este significado, ¿verdad? La murga argentina tiene como principales instrumentos el bombo con platillo, no el bombo y los platillos, sino el bombo con platillo, al que luego se le agregó el redoblante, y en la Argentina suelen usarse otros instrumentos como el bandoneón o algunos instrumentos de viento también. Los conjuntos burgueros argentinos tradicionales tienen muchos más integrantes que la murga uruguaya y están compuestos por distintos personajes: los percusionistas, los bailarines, las fantasías que portan banderas, muñecos, sombrillas, los lanzallamas, malabaristas, bailarines con zancos, a veces hay vedetes, estandartes y otros artistas. Pero su rasgo más característico es precisamente ese baile acrobático. A estos grupos más numerosos que la murga uruguaya se los llama la murga porteña. Y estos conjuntos participan en los desfiles de carnaval conocidos como los corsos en la Argentina, que se dan fundamentalmente el fin de semana de carnaval o los fines de semana de carnaval. En Argentina existen diferencias entre las murgas de Buenos Aires y, digamos, la provincia de Buenos Aires, y las originarias de otras regiones, Córdoba, Santa Fe. No solo se diferencian en los ritmos y arreglos que utilizan, sino también porque en las provincias suelen presentar un espectáculo caminando, ¿verdad? A lo largo del corso. Y muchas veces no cantan, sino que existen algún canto muy corto, coral, y a veces se improvisa algún escenario. En Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, por el contrario, cuentan generalmente con un lugar fijo donde se entonan algunas canciones, una canción de entrada, una de crítica y una de retirada, y a veces alguna canción homenaje. Pero lo más característico sigue siendo su baile. Mientras los trajes en el Uruguay muestran diferencias año a año, en el caso de la Argentina, lo característico es el uso de galeras y levitas que van a estar personalizadas, porque los propios integrantes le hacen con lentejuelas imágenes que son particulares. Puede estar desde la cara del Che, Evita o Maradona. Mientras que aquí en el Uruguay, el tipo de, digamos, de vestimenta varía y tiene que ver con el propio espectáculo. De alguna manera, en el caso de la Argentina, esta tradición de la levita está relacionada, se supone, con una herencia de la parodia de los sectores populares que hacían a las clases altas a fines del siglo XIX. En la Argentina, y fundamentalmente en Buenos Aires, existen dos tipos diferentes de murga. La murga tradicional, o el centro murga, que es la forma más ortodoxa, donde lo que se destaca es el baile y la música de bombo y platillo, y que tiene muy poco música coral, y lo que llamamos el otro estilo, que se llama las agrupaciones murgueras, donde aparece el canto y la música como lo fundamental, mucho más que la parte del baile, ¿verdad? Y este tipo de murga, las agrupaciones murgueras, son las que más han innovado
en los últimos tiempos. Algunas incluso, a pesar de ser murgas argentinas, han empezado a cultivar lo que se ha dado en llamar el estilo de la murga uruguaya. Hay numerosas agrupaciones de este tipo, surgidas en parte a causa de la gran migración de uruguayos a la Argentina a partir de los años, de fines de los años 60, pero también a partir de la llegada de conjuntos uruguayos como murgueros, como Falta y Resto o Agarrate Catalina, entre otros. En la Argentina, la murga tradicional también ha influido fuertemente en la música popular. Por ejemplo, la tradicional en Los Auténticos Decadentes, un grupo de rock, de pop rock, que tiene un tema muy conocido que se llama Tutá Tutá, que tiene ese estilo de murga tradicional. Y la murga uruguaya o de estilo uruguayo ha influido, por ejemplo, en otros grupos como la Bersuit, por citar dos ejemplos. Lo concreto es que las murgas constituyen en ambas márgenes del Plata una expresión muy fuerte de la cultura popular que ha permanecido en el tiempo, pero que se ha ido transformando y haciendo carne de ese origen híbrido, ¿no? Español, aborigen, de la negritud. Y a la vez ha mantenido o ha sabido mantener su perfil, su fuerte perfil de crítica. De alguna manera, estas dos intervenciones que he tenido sobre la murga han tratado de dar cuenta, en cierta medida, un poco de la historia del surgimiento de la importancia que estas expresiones tienen en la música popular, pero también en el sentir popular. Y mi idea es que en la próxima entrega voy a tratar de historiar un poquito el origen y los cambios de la murga argentina en especial, porque también, a pesar de que es poco conocida, la murga argentina tuvo su papel durante la dictadura y sobre todo en los años siguientes a la dictadura. Y entonces, bueno, la verdad que he estado escuchando bastante murga argentina, con todas las diferencias que tiene con la uruguaya, y me he encontrado con cosas muy interesantes que marcan, digamos, esta fuerte tradición. Así que en la próxima intervención voy a ver si les comento un poco sobre la murga argentina y, bueno, y el papel que ella llevó durante la dictadura y sobre todo en los años posteriores, ¿verdad?, a ese periodo. Espero que les esté resultando interesante este tema del carnaval y de la fiesta, porque yo creo que es importante saber de nuestras tradiciones. Acá con Dayana, después de que termine el programa, hablamos y nos mostramos los dos muy interesados. O las dos, no sé cómo se dice. Los dos nos mostramos muy interesados. Sí. Y hoy también. Yo estaba tratando de acordarme de cómo era la murga en mi pueblo, porque no soy de Buenos Aires, y era un poco más rudimentaria, pero había muchas murgas, muchas, y toda la gente iba al carnaval. Claro. Sí, porque es realmente una fiesta muy popular. Tal vez la más popular. Así es. Bueno, entonces nos vamos para el próximo lunes, con otro programa de Todos los Fuegos por Radio Rebelde y cerrando siempre con la amiga Silvia Visconti.